misión, con la nueva evangelización, a este su programa, Bautízame, Señor. Los invitamos, hermanos, a que nos acompañen. Realmente el testimonio que vamos a escuchar el día de hoy habla precisamente de ese bautismo de fuego que estamos esperando todos los que seguimos el camino del Señor. Vamos a presentar a nuestros invitados, que es algo muy especial, nuestros hermanos que vienen desde Australia a compartir con nosotros lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Patrick Carré, bienvenido Patrick, muchas gracias por acompañarnos. Y Eddie Russell es un predicador católico del Ministerio de la Flama de Australia, es un ministerio de hermanos carismáticos católicos, en los cuales la gracia del Señor, el fuego de su Espíritu Santo se está derramando y Él nos los viene a compartir. Y también, como siempre, nuestra amiga Gloria, ¿cómo estamos, amiga? Bien, amiga. Muy bien, bendito gracias. Sea Dios. Hermanos, vamos a ponernos antes que nada en la presencia del Señor. Le pediríamos a nuestros amigos Charlie, Carlos y Raúl que nos dieran una música de fondo para hacer esta oración, para ponernos todos, y muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos están acompañando. Si nos tomamos de las manos todos, vamos a ponernos en presencia del Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por un nuevo día. Gracias te damos, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Y reclamamos, Señor, como tus hijos, la promesa tuya, donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tú estarías con nosotros. Hay muchos hermanos, Señor, que más allá de nuestras fronteras nos están acompañando. Están orando, Señor, también para recibir esa palabra que viene de ti. Nuestros hermanos que nos están acompañando aquí en el estudio. Pedimos, Señor, que el fuego de tu Espíritu inunde este lugar y todos los lugares a los que va a llegar, Señor, esa palabra tuya. Gracias, Señor, por traer a Patrick. Gracias, Señor, por traer a Eddie, que vienen a compartir lo que tú has hecho en ellos. Bendito y alabado seas. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo inunde este lugar. Y en compañía de Mamita María te decimos todos juntos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues es un día glorioso para nosotros, porque el Señor, sabemos, quiere compartir por medio de Eddie lo que Él ha hecho en las comunidades carismáticas católicas en Australia y en muchas partes del mundo. Queremos también que participen activamente con la pregunta de la trivia. Y bueno, se va a sortear varios libros, se va a sortear una imagen que tenemos preciosa de hoja de oro. ¿Qué libros tenemos, Gloria? Tenemos los libros hermosos, uno de ellos es Pasando la Antorcha Encendida, de Salvador Carrillo Alday. Un Pentecostés Hoy, también de Salvador Carrillo Alday. Dichosa tú María, de Vlad. Y la pregunta de la trivia, para que ustedes puedan participar, es ¿quién fue ese gran profeta que anunció el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego? El cual no era digno de amarrar las sandalias de Jesús. Y es algo de lo que precisamente Eddie nos viene a compartir. Y algo muy importante también, antes de que terminemos este programa, vamos a estar en esa oración por todas sus necesidades, por todos sus enfermos, por todos sus problemas. Y bueno, Eddie, gracias. Y bendecimos tu presencia, que es la que nos viene a compartir. Alejandro, gracias, que nos va a estar haciendo la traducción. Y queremos preguntarle a Eddie, ¿quién era, quién es y qué está haciendo?
hoy. Eddie Russell, and what are you doing today? Para gloria de Dios. For the glory of God. I have not always been a Christian. No siempre he sido cristiano. In fact, I didn't become a Christian until I was 32 years old. De hecho, comencé a ser cristiano hasta los 32 años. Up to that point, I did not believe there was a God. Hasta ese momento yo no creía que existiera un Dios. And as a result, I got into many things that. Como resultado de esto, estuve involucrado en muchas cosas. The people call New Age today. Cosas que la gente hoy en día llama la nueva era. I was in rock and roll bands in England. Formé parte de grupos de rock and roll en Inglaterra. And that was my lifestyle. Esa era mi forma de vivir. I always thought that God would, if God existed. Siempre pensé que si existiera Dios. And I knew him. Y yo lo conociera. I would die and go to hell. Me moriría e iría al infierno. And I really believed that. En realidad eso creía. So I kept away from anything to do with that. Así que preferí mantenerme alejado de cualquier cosa que tuviera que ver con eso. But I did get involved in Satanism. Incluso estuve involucrado en satanismo. In a little way. En una pequeña manera. But also in the occult. Pero también en cosas ocultas. One day, when I had been awake on drugs for about 5 days. Un día, tras estar bajo influencia de drogas durante 5 días. I collapsed on the floor. Caí al suelo. Paralyzed. Paralizado. And I knew I was going to die. Sabía que me iba a morir. I could see a pit next to me. Podía ver junto a mí. And I knew I was falling into it. Un agujero y yo cayendo hacia él. And everything in my soul cried out. Todo en mi alma comenzó a gritar. If there is a God. Si existe un Dios, I want to know you. Te quiero conocer. But I want to speak to the God who is above every other kind of God. Pero quiero hablar con un Dios que esté por encima de cualquier otro Dios. Because I knew Krishna. Porque conocí a Krishna. I knew Kali. Conocí a Kali. I knew Lucifer. Conocí a Lucifer. But I knew they could not save me then. Pero sabía que en ese momento ninguno de ellos me iba a salvar. And as I cried out, suddenly, mientras estaba gritando, de repente, I was overwhelmed. Fui sobrecogido. With a love that I cannot describe. Por un amor que no podía yo describir. I've never been able to. Nunca había sido capaz de describirlo. But I knew it was God. Pero sabía que era Dios. And I knew I didn't deserve it. Y sabía que no lo merecía. And I kept pushing it away. Y traté de empujarlo, de alejarlo de mí. No, I don't deserve this. No merezco esto. But the more I resisted, pero por más que me resistía, the more this love came. Mientras más me resistía, más venía a mí ese amor. And then finally I gave up. Finalmente cedí. And I accepted it. Y lo acepté. And that day I knew that God was love. Ese día supe que Dios es amor. And that he is a consuming fire. Y que es un fuego que consume. But I didn't know his name. Aunque no sabía su nombre. Some months later, algunos meses después, I picked up an old Bible. Encontré una vieja Biblia. And I thought, I know nothing about what these Christians believe. Me di cuenta que no sabía nada de lo que los cristianos creían. So, I'll read the book. Así que dije, voy a leer el libro. And I don't remember exactly when or how. No recuerdo exactamente cuándo ni cómo. But as I was reading something in the Gospels, pero mientras estaba leyendo algo en los Evangelios, suddenly, like a flash of light in my mind, como un flashazo en mi mente, I knew this Jesus I was reading about. Supe que este Jesús del que estaba leyendo was real. Era real. And that he was alive. Y que estaba vivo. And something changed inside me
because the God I didn't know. Algo dentro de mí cambió porque el Dios que al que yo no conocía now had a name. Ahora tenía un nombre. And his name was Jesus. Su nombre era Jesús, Jesucristo. That day I became a cranky Christian. A partir de ese día me volví cristiano. Amén. 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 Gloria a Dios. I love that. Amén. Well, that began a journey that changed my life, obviously. Así comenzó un viaje que cambió mi vida, obviamente. Because I fell in love. Porque me enamoré. In a real way, for the first time in my life. Por primera vez en mi vida, realmente. But I didn't know where to go. Pero no sabía dónde ir. So I went to different churches. Así que fui a diferentes iglesias. And it was good. Y estaba bien. The only church that I went into. Pero la única iglesia en la que entré that felt like home, y que se sentía como hogar was the one I'd hated. Era precisamente la que yo odiaba, the one I'd persecuted, a la que yo perseguía, because I didn't like Catholics. Porque no me caían bien los católicos. But when I went into a Catholic church, cuando entré a una iglesia católica, there was something there that I knew was the same as that morning. Había algo ahí que yo sabía que era lo mismo de aquella mañana. And I knew I'd come home. Y sabía que había entrado a mi hogar. And so in time I became a Catholic. Así que con el tiempo me convertí en católico. And I've been here ever since. Y he estado aquí desde entonces. So you'll just have to put up with it. Así que tendrán que aguantarme. Nowhere in all those other churches did I find anything. En ninguna de las demás iglesias encontré nada that fulfilled what I read in the Bible. Que cumpliera lo que yo había leído en la Biblia. I understood the Eucharist from the Bible. Entendía la Eucaristía de la Biblia. And everything the church teaches y todo lo que la iglesia enseña was in that Bible. Todo estaba en la Biblia. So I knew it was the true church. Así que sabía que esta era la verdadera iglesia. Amén. A short while after I was confirmed, tiempo después de haber sido confirmado, a group of people were meeting in the parish I was at. Un grupo de personas estaba reunido en la parroquia donde yo estaba. Doing a devotion for leading up to Pentecost. Haciendo una devoción para recibir Pentecostés. And we really didn't know what to do. Yo no sabía bien qué hacer. But someone told us to say thank you. Alguien nos dijo, digan gracias. As a prayer rather than do this for me, do that for me, give me this Jesus. Dar gracias como oración en lugar de estar pidiendo, haz esto por mí, dame esto. And this particular priest said, well, put your hands in the air and say thank you. El sacerdote dijo, pongan las manos arriba y digan gracias. So 40 people did. Así que 40 personas lo hicimos. On the Friday before Pentecost, ese viernes antes de Pentecostés, we had Pentecost. Tuvimos Pentecostés. Because the Holy Spirit came in that room. Porque vino el Espíritu Santo a ese cuarto. In exactly the same way. De la misma manera que en Pentecostés. Great start, please do that. Very good. So we joined the charismatic renewal. Así que formamos parte de la renovación carismática. And I've been involved in that movement since then, and that is approximately 25 years. Desde entonces he sido parte de este movimiento y ya son 25 años aproximadamente. And most of that time I've been involved in leadership. La mayor parte de este tiempo he estado envuelto en liderazgo. And taught life in the spirit seminars. He enseñado sobre la vida en los seminarios espirituales. I've seen many people. He visto muchas personas. Fall in love with Jesus. Enamorarse de Jesús. And receive the same Holy Spirit that he did. Y recibir el mismo Espíritu Santo que él recibió. And have the same experience as the apostles. Y tener la misma experiencia que tuvieron los apóstoles. So I knew everything in the Acts of the Apostles and the teachings of Paul were correct. Así que supe que todas las enseñanzas de Pablo acerca de los apóstoles eran correctas. But as time went on, there was a stirring in my heart and some friends of mine. Conforme pasó el tiempo, una revoltura en mi corazón y en el corazón de gentes que conocía.
that God wanted to do something more. Sentía que Dios quería que yo hiciera algo más. And we didn't quite know what it was. Y no sabíamos bien qué era. And we prayed about this for a long time. Rezamos para saber durante mucho tiempo. And then on Christmas Eve 1989. En la Nochebuena de 1991. While we were praying before we went to midnight mass. Rezando antes de ir a la misa de gallo de Navidad. God spoke to one of the men that we were praying with. Dios habló con uno de las personas con las que estábamos rezando. And said something that has brought me here today. Y le dijo algo que es lo que me ha traído a mí hoy aquí. May I share that with you? Lo voy a compartir con ustedes. Let me see if I can find it. If you can bear with me with this, this is a prophecy. Si me pueden acompañar con esto, esto es una profecía. And this is what Jesus said to us. Esto es lo que nos dijo Jesús. He said, "Fill the world." Dijo, llenen el mundo. With a fire. Con el fuego. Burning bright. Quemando fuerte. Brillante. And let them know that I am Lord. Y déjenlo saber que yo soy el Señor. Give to them a great desire for my light. Denles un enorme deseo de mi luz. And let them know that they can be whole. Y háganles saber que ellos pueden ser acogidos. Turn your eyes upon the message in my word. Volteen hacia el mensaje en mi palabra. And let the words become your life. Y hagan que las palabras se conviertan en su vida. Give to them. Denles a ellos. An everlasting firelight. Un fuego que no se consuma jamás. And make them all my steadfast sons. Para que todos sean mis strong sons. Mis fuertes hijos. Know that I will walk within you in the world. Sepan que yo caminaré junto a ustedes en el mundo. Know that I am filling you. Sepan que los estoy llenando. And let them know that they can be leaders in the night. Y háganles saber que ellos pueden ser luz en la noche. And give them all new hope in me. Y denles nuevas esperanzas en mí. Tell the world that I am coming in my might. Digan al mundo que vendré en toda mi grandeza. Show them how I want to move. Enséñeles cómo es que me quiero mover. Give to them my message written for all men. Denles mi mensaje escrito para todo el mundo. And make them all the blind to see. Y hagan que todos los ciegos puedan ver. I am coming in waves of power. Vengo en olas de poder. I am coming in storms. Vengo en tormentas. Filling the world with my glory. Llenando el mundo con mi gloria. Before I take my church home. Antes de llevarme a mi iglesia a casa. So get yourselves ready for battle. Así que prepárense para la batalla. Guard yourselves all around. Júntense todos juntos. Put on all of my armor. Pónganse toda mi armadura. Be trained by my own right hand. Sean entrenados por mi propia mano derecha. Set my people on fire. Enciendan a mi gente. Show them how they can be. Muéstrenles cómo pueden ser. Give them all new hope for the future. Denles nuevas esperanzas para el futuro. And show them how life is in me. Y enséñeles cómo es la vida en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God. That word was accepted by our archbishop. Este testimonio fue aceptado por nuestro obispo. And in 1990, a seminar on the Bible came together. En 1990, un seminario sobre la Biblia. Called Set My People on Fire. Se reunió y encendió a toda mi gente. We preach that twice a year in Australia. Predicamos dos veces en ese año en Australia. It's been preached in England. Ha sido predicado en Inglaterra. Singapore. En Singapur. Malaysia. Malasia. And by audio tape
in America and other countries. A través del audio en América y en otros países. It takes 15 weeks. Lleva solo 15 semanas. But it changes lives. Pero cambia la vida. Because it's based on a vision. Porque está basado en una visión. And from that vision of that word, the word of God was put together. A partir de esa visión, la manera en que Dios ha juntado. To show people how they can be. Para enseñar a la gente cómo de ellos pueden ser. That the word of God is real and alive. La palabra de Dios está viva. And not just a devotion. Es verdadera y no es solo una devoción. God and His word. Dios y su palabra. Are one and exactly the same. Son uno y exactamente lo mismo. And He is the bridegroom. Él es el novio. And we are the church. Y nosotros la iglesia. Amen. 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 Gloria a Dios. That's not. That year, 1990. En ese año 1990. God gave me a vision. Dios me dio una visión. Of a fire. De un fuego. And the word was flame. La palabra era flama. And it meant. Significaba. Faith. Fe. Love. Amor. Adoption. Adopción. Maturity. Madurez. Evangelization. Y evangelización. And so our organization called Flame Ministries Así, was established. Nuestra organización llamada Ministerios de la Flama se estableció. And the Archbishop gave us permission to preach. El arzobispo nos dio permiso para predicar y probar lo que hacemos. Another interesting thing happened. Otra cosa interesante sucedió. Because when you are before God, cuando está uno delante de Dios, and your heart changes to thank you and to praise, y el corazón se transforma en gracias y en alabanza, God comes to live with you. Dios viene a vivir contigo. Because the Bible tells us that God lives in the praise. Porque la Biblia nos dice que Jesús, que Dios vive en la alabanza. Lives in the praise of His people. En la alabanza de su gente. Amen. 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 Thank you. Amen. So we were praying for the charismatic renewal in Australia. Así que rezando por la renovación carismática en Australia. And that was 1990. 1990. And as we were praying, the Lord showed a vision. Mientras estábamos rezando, el Señor nos dio una visión. Of mountains and a valley. Eran montañas y un valle. And the sky above it. Y el cielo. And in the valley there were thousands and thousands of people. En el valle había miles y miles de personas. And then suddenly, de repente, a flash of light went across the sky. Una luz atravesó el cielo. Which was bearing down like a big belly. Empezó a colgar como una panza. And it split open. Se abrió. And fire fell. Y cayó fuego. With great force onto the valley. Con una fuerza enorme en el valle. And as it hit the valley, conforme golpeaba el valle, thousands of people were taken away with the force of the fire. Miles de personas fueron arrastradas por la fuerza del fuego. And thousands were left behind. Otras miles fueron, and they were stumbling. Se quedaron en el valle y empezaron a tambalear. And then the Lord spoke. Entonces habló el Señor. He said, "This is how it will be." Dijo, así es como va a ser. When the time comes. Cuando venga el momento. Those who are ready. Aquellos que estén listos. Will go with the fire. Van a ir con el fuego. But those who are not. Aquellos que no estén listos. Will be left behind. Se quedarán atrás. In the valley of decision. En el valle de la decisión. Amen. Amen. We knew that day something was going on. Sabíamos ese día que algo sucedía. By the way, you may clap the Lord because I think he's the greatest God. Podemos aplaudir al Señor. Praise the Lord. That was the beginning of something. Así comenzó algo. That had been prophesied. Que había sido profetizado. Many years before. Muchos años antes. About 30 years ago now. Hace 30 años aproximadamente. I'll tell you about that when we come back. Hablaremos de esto cuando regresemos. Muchísimas gracias, Eddie. Hermanos, pues estamos preparados para seguir escuchando a Eddie. Recordarles una vez más que la pregunta de la trivia es: ¿quién fue ese gran profeta del Nuevo Testamento que anunció precisamente ese bautismo en el Espíritu Santo y en fuego? Regresamos con nuestros hermanos de Dimensión de Fe. Sus palmas, hermanos.
Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? ¡Aleluya! Eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, 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 muévete. Y la montaña se moverá, moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. El poder de Dios. Muchísimas gracias, gracias a nuestro hermano de Dimensión de Fe. Y bueno, todos estamos deseando, hermanos, pues ser también de esos que vamos a ser llevados, como todos nuestros hermanos, que nuestros santos, San Juan Diego, en la presencia del Señor. Queremos recordarles una vez más la pregunta de la trivia. ¿Quién fue ese gran profeta que anunció precisamente este bautismo en el Espíritu Santo y en fuego? Y vamos a continuar con ese testimonio maravilloso que nuestro hermano Eddie nos está compartiendo. Amén. Amén. Are you getting the idea that something is happening? Sucediendo. Something has been going on. Algo ha estado sucediendo en el mundo. For a long time. Por mucho tiempo. Towards the end of the last century. Desde el final del siglo pasado. Actually, 19th century. Bueno, hace dos siglos, del siglo 19. Things began to change. Comenzaron a cambiar las cosas. And the world slowly began to turn away from Christ. El mundo se empezó a alejar de Cristo. And all of the things of the the devil began to become popular. Todas las cosas del demonio comenzaron a ser populares. And so God raised up. Así que Dios se levantó. In the church. En la iglesia. A special grace. Una gracia especial. Called the baptism of the Holy Spirit. Llamada el bautismo del Espíritu Santo. And so far it's touched over 90 million Catholics alone. Hasta ahora ha tocado a 90 millones de católicos. In the last 30 years. En los últimos 30 años. That's incredible. Eso es increíble. Because it's not happened in history before. Gloria a Dios. Nunca había sucedido en la historia. I said to you just a moment ago that after I received that prophetic vision, como les iba diciendo, después de recibir esa visión profética, something else happened previously. Algo acababa de suceder. And this is what it was. Y esto es lo que sucedió. About 30 years ago, hace 30 años, someone in Australia, alguien en Australia, said that a world revival, dijo que un reavivamiento en el mundo, yeah, a global revival, un avivamiento global, would begin from the southwest of Australia. Comenzaría en el suroeste de Australia. That sounds a little far-fetched, doesn't it? Esto es un poco difícil de imaginar. I mean, who's ever heard of Australia? ¿Quién ha oído hablar de Australia? It's somewhere at the other end of the world. Está en algún lugar del otro lado del mundo. But let me tell you something. Déjenme decirles algo. Somebody called it the Great Southland of the Holy Spirit. Alguien alguna vez lo llamó la Gran Tierra del Sur del Espíritu Santo. And that is its official title. Amen. Y ese es un título oficial. Well, I knew nothing about that. Yo no sabía nada sobre esto. When one day in my praise meeting, hasta que un día en mi reunión de alabanza, because we called it praise meeting, porque así lo llamamos, reunión de alabanza, that's what we did. Eso es lo que hacíamos. We praised God. Alabábamos a Dios. And every time we did, y cada vez que lo hacíamos, and every time our hearts were abandoned to him, cada vez que nuestros corazones nos abandonaban para él, the gifts of the Holy Spirit, los dones del Espíritu Santo, were strong, eran fuertes, especially to praise God in tongues, especialmente para alabar a Dios en lenguas, because I know now that that is perfect prayer, porque ahora sé que esa es la alabanza perfecta. Amen. 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 It is. Gloria a Dios. Father Bob Farisee told me, el padre Bob Farisee me dijo, that tongues, que el don de lenguas, is noisy contemplation, es una ruidosa contemplación.
Amen. It doesn't include your mind, and you cannot clutter it up. No hay forma de bloquearlo en la mente. One night, una noche, on May the 13th, el 13 de mayo, 1993, de 1993, the praise to God was very strong. La alabanza era muy fuerte. And I was leading the meeting that night. Yo estaba liderando la reunión. And in the room, there seemed to be a smoke, a blue smoke. Comenzamos a ver un humo azul. Outside the room, it was clear. Afuera de la catedral estaba limpio. But where the people were praising, you could see the smoke. Donde la gente estaba, podíamos ver el humo. And one of the men came to the front of the meeting. Uno de los hombres se acercó al frente de la reunión. And he shared a reading about the wise and the foolish virgins. Nos compartió una lectura sobre las vírgenes sabias y las descuidadas. You know that the 10 virgins were waiting for the bridegroom to come. ¿Conocen la historia? Eran las 10 vírgenes que estaban esperando la llegada de sus novios. Yeah, they're waiting. Oh, aren't we still waiting? Yeah? Nosotros seguimos esperando. I'm not, I think Jesus came. Yo ya no espero, creo que Jesús ya está aquí. Amen. Amen. Well, you know they had lamps. Saben que tenían unas lámparas. And so as he shared the reading, the Lord gave me an insight. Mientras él nos compartía la lectura, el Señor me dio a mí una visión into what he wanted us to understand. Sobre lo que quería que nosotros entendiéramos. And he showed us the lamps were made of clay. Me enseñó que las lámparas estaban hechas de barro. And he said they represent our physical body. Me dijo, eso representa nuestro cuerpo físico. Because that is also made of clay. Porque también está hecho de barro. He said the oil in the lamp. Me dijo que el aceite de la lámpara was the Holy Spirit. Era el Espíritu Santo. And the wick. Y la mecha. Immersed into the oil. Sumergida en el aceite. Was our life. Era nuestra vida. Which was the baptism of the Holy Spirit. Que era el bautismo del Espíritu Santo. Amen. 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 But I could see a black, hard piece. En la punta de la mecha podía ver un punto negro. At the top of the wick. The end of the wick. Yeah? And I understood. Comprendí. That even though the oil could go through the wick. Que aunque el aceite pasara a través de la mecha. If you put a fire to the wick, al encender la mecha, that black piece would cause the wick to burn away. Ese pequeño punto negro haría que la mecha se consumiera rápido. It would consume the wick and the oil. Consumía la mecha y el aceite. So the Lord said that black piece. Así que el Señor me dijo, ese pequeño punto is your sin. Es tu pecado. Trim the wick. Pódalo. Cut it off. Córtalo. And so he showed me that the others, me enseñó que los demás, one had their lamps filled, algunos tenían la lámpara llena, others let the oil go down, otros habían dejado consumir el aceite. And then when the bridegroom came, así que cuando llegara el novio, the ones who had their oil filled, aquellos con el aceite and hasta the arriba, wick trimmed, y la punta de la mecha podada, went into the bridal chamber, podrían ir al recinto. So the Lord showed me that the bridegroom, así que el Señor me enseñó que el novio is the fire, es el fuego that ignites the wick, que prende la mecha. Amen. 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 But the other ones, los demás, who were tired, aquellos cansados, Jesus is taking so long. Jesús tarda demasiado. When are we gonna get revival? ¿A qué hora va a llegar el revivimiento? And it's as though, isn't it like that someplace? ¿No es así a veces en algunos lugares? As though the church has gone to sleep. Como que la iglesia se duerme. Somebody says to me once that the church is like a sleeping giant. Alguien me dijo alguna vez que la iglesia era como un gigante durmiendo. Every now and again. De vez en cuando. Wakes up. Despierta. Stands up. Se para. Rolls over. Se voltea. Goes back to sleep. Y se vuelve a dormir. So the Lord said, "It's time. Wake up." Es hora, levántate. The bridegroom is near. Ya va a llegar el novio. Amen. Amen. Now, what began to happen was this. Ahora lo que sucedió fue esto. An amazing thing. They were praising.
mientras estábamos alabando with their whole hearts, todos con el corazón, as I was explaining this to them, mientras yo explicaba esto, and suddenly the ceiling in the room, de repente el techo del lugar, this is at the St. Mary's Cathedral, esto es la Catedral de St. Mary en Perth, en Australia, southwest of Australia, suroeste de Australia, suddenly the ceiling turned to a lake of lava. De repente el cielo se tornó en un lago de lava. Of swirling fire. De fuego ardiente. And I don't normally see things that clear. Normalmente yo no veo cosas así de claro. But it looked real to me. Pero parecía muy real. And as we were praising, mientras alabábamos, the fire began to fall. El fuego comenzó a caer. And as it came down, it changed. Mientras caía, comenzó a cambiar. And it turned into raindrops of gold. Se volvió pequeñas gotas de oro. Which was still fire, like electric. Seguía siendo fuego como eléctrico. It was incredibly beautiful. Era algo increíblemente hermoso. I wish I could describe it. Ojalá pudiera describírselos. But as it fell on the people, mientras caía en la gente, those who had trimmed their wicks and aquellos arrepentidos que habían podado su mecha, were consumed in this fire. Fueron consumidos por este fuego. If you can imagine, rain falling down, si lo pudieran imaginar como lluvia cayendo, and someone consumed it, they vanish into the, desaparecían detrás de este fuego. ¿Comprenden? The fire and the person became one. El fuego y la persona se volvían uno. Because God is a consuming fire. Porque Dios es un fuego que consume. Amen. Amen. Pero those who had not repented, aquellos que no se habían arrepentido, the fire bounced off them. El fuego rebotaba de ellos. And you could see them clearly. Y podías verlos claramente. But for those who had repented, aquellos que se habían arrepentido, you couldn't see them with the natural eyes. No se podían ver con ojos. So the Lord showed me the time has come. Así el Señor me enseñó que el tiempo ha llegado. Where only those with spiritual eyes, en que solo aquellos con ojos del Espíritu, will see, podrán ver, and understand, y entender, this baptism that is coming. Este bautismo que viene. Amen. Amen. It's true, isn't it? Praise God. But as I called the others forward and says to trim your wicks, comencé a llamar a los demás a decirles poden sus mechas. And they did so. Y lo hicieron. They too were consumed. Ellos también fueron consumidos. But just listen to this a moment. Escuchen esto. In what I saw, there was two people. En lo que vi había dos personas. Two musicians there. Dos músicos a lo mejor. Beautiful, beautiful musicians, huh? Amen. You give God glory with your songs. It was as though one remained and another vanished. Era como si uno se quedara y el otro desapareciera. Ooh. Oops. Now, doesn't that worry a lot of people? Eso preocupa a la mayoría de la gente. Especially if they've read the end of the book. Sobre todo si han leído el final del libro. And I thought to myself, "Oh Lord, is this latter rain this fire?" Pensé, Dios, esto es como una lluvia, este fuego. Not water. Esto no es agua. Because he said he wouldn't destroy the world by water again. Él dijo que no iba a volver a destruir el mundo con agua, sino con fuego. Amen. Amen. And that's what that is doing. Y eso es lo que está sucediendo. As I watched this, God spoke again. Mientras yo veía, Dios habló otra vez. And I want to tell you. Y quiero compartir con ustedes exactamente lo que él dijo. As I share all of this with you today, mientras comparto esto con ustedes, you can discern it for yourself. Ustedes podrán discernirlo. As this fire was falling, mientras este fuego caía, it was so beautiful. I wish I had the ability to describe. Era tan bonito que me gustaría tener la habilidad de escribirlo bien. On May the 13th, 1993. 13 de mayo, 1993. Jesus spoke. Jesús dijo. And he said this. What you are seeing lo que están ustedes viendo ahorita is what my heart has longed for. Es lo que mi corazón ha anhelado. And I knew he was saying, I have come to set a fire on the earth. Yo sabía que él decía, he venido a poner fuego al mundo. And how I longed that it would already be burning. Cómo anhelaría que ya estuviera ardiendo. And he's saying, dijo, what you are seeing now, lo que están ustedes viendo ahorita, is that my heart has longed for, es lo que mi corazón ha anhelado, and what you have prayed to see, y lo que ustedes
han orado por ver. This fire is now upon the earth. Este fuego está ahora sobre el mundo. And from this moment onwards, y a partir de este momento, you will be hearing reports. Ustedes escucharán informes from various places around the world. De diferentes lugares alrededor del mundo. Amen. Amen. He says this fire will come. Dijo, este fuego vendrá. Even without the laying on of hands. Con o sin imposición de manos. It will be seen in great numbers. Será visto en grandes números. As people who are gathered in prayer. Mientras la gente esté reunida en oración. Turn their hearts to me. Muestren sus corazones a mí. Even where there is only two. Aunque solo haya dos personas. It will be seen. Será visto. Even though they have not prayed for it. A pesar de no haber pedido por ello. It will come. Vendrá. You have received the baptism of the Holy Spirit. Ustedes han recibido el bautismo del Espíritu Santo. It is now time for the baptism of fire. Ahora es tiempo para el bautismo del fuego. Amen. Be ready. Amen. And be prepared. Amen. Amen. Glory to God. I think today is the feast of John the Baptist, is it? Creo que hoy es la fiesta de Juan Bautista, ¿no es así? Yes. Remember what John the Baptist said. ¿Recuerdan lo que Juan dijo? When he announced Jesus. Cuando anunció a Jesús. The people were looking to him. Que la gente estaba viéndolo a él. And they were excited and expectant. Estaban emocionados, esperando. And they thought he was the Messiah. Creían que él era el Mesías. And he says, "No, no, I'm not the Messiah." Y dijo, "No, no, yo no soy el Mesías." I'm not worthy of him to even touch his feet. Yo no soy digno siquiera de tocar sus pies. But the one who is coming after me. Aquel que vendrá después de mí. He is the greater one. Él es el grande. And he will baptize you in the Holy Spirit. Y él los bautizará en el Espíritu Santo. And fire. Y fuego. Amen. 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 Now I want you to grab this. Y quiero que comprendan esto. Grab it closely. Véanlo. I have for 30 years. Durante 30 años. Heard about the fire of the Holy Spirit. He oído hablar del fuego del Espíritu Santo. You're baptized with the fire of the Holy Spirit. Serán bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Eso es verdad. That happened at Pentecost. Eso sucedió en Pentecostés. Now, John the Baptist says this. Dijo. He will baptize you with the Holy Spirit and. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fire. Fuego. And fire. Do you understand? Wife and husband. Esposa y esposo. Horse and car. Caballo y yegua. Cup and saucer. Copa y digo, taza y plato. In other words, two distinctly different things. Es decir, dos cosas totalmente distintas. That belong together. Que pertenecen juntas. And one completes the other. Una complementa a la otra. Because the Lord has kept his fire for these days. Porque el Señor ha guardado el fuego para estos días. So that it will burn through all that is sick. Así que quemará todo aquello que esté enfermo. In our hearts or in our lives or in our church or anywhere. En nuestras vidas, en nuestra iglesia, en cualquier lugar. This fire will burn. Este fuego quemará. Out that which is rubbish. Quemará toda esa basura. Amen. Amen. I think that's incredible. Yo creo que esto es increíble. I really do, because from that moment onwards, a partir de aquel momento, that's 1993, esto fue 1993, we've been hearing reports hemos estado oyendo informes por todo el mundo. 2 weeks afterwards, 2 semanas después, I was preaching a mission in England. Estaba yo predicando en una misión en Inglaterra. And the Lord showed me a picture of baskets of fire all around the hill. El Señor me mostró una imagen de canastas de fuego en las montañas. And so when they asked me to share a message, así que cuando me dijeron comparte el mensaje, I asked them this question. Les pregunté. And I ask it to all of you too. Lo mismo que les pregunto a ustedes. Has your spiritual life? ¿Cómo está su vida espiritual? Felt dry? ¿Se siente seca? Do you feel as though things are not? ¿Se sienten como si no estuvieran las cosas tan bien como podrían estar? Sabes que hay algo más, pero no puedes alcanzarlo. ¿Alguien siente así? Yo pregunté. 400 personas levantaron la mano.
So this is what I told them. Así que esto fue lo que dije. And I'm saying to anybody listening to this message today. Es lo mismo que digo a cualquiera que escuche el mensaje ahorita. If that's how you feel, si así es como ustedes se sienten, rejoice. Regocíjense. Rejoice. Regocíjense. Rejoice. Why? ¿Por qué? Because only dry wood can burn. Porque solo la madera seca se quema. You are ready for the baptism of fire. Ustedes están listos para el bautismo del fuego. Amen. Amen. You are ready. Amen. I come from a land down under. Yo vengo de la tierra allá abajo. And just like parts of Mexico. Como en algunas partes de México. There's a lot of desert. Hay mucho desierto. But the plant life in Australia is unique. La flora en Australia es única. A lot of it will not grow. Mucha de ella no crece. Until there's a fire. Hasta que llega un fuego. And seeds will lie in the ground for hundreds of years. Las semillas pueden estar en la tierra durante cientos de años. And nothing happens. Y nada sucede. Until there's a fire. Hasta que llegue el fuego. And when the brush is dry. Y cuando el campo está ya seco. It only takes one little spark. Solo se necesita una chispa. Hello, church. ¿Qué tal, iglesia? One little spark. Solo una chispa. To start a bushfire. Para empezar un incendio. When the conditions are right. Cuando las condiciones son propicias. And I believe, and my ministry believes, yo creo y mi ministerio cree that the condition is right today. Que hoy en día las condiciones son correctas in the world and in the church. En el mundo y en la iglesia. When this fire comes through the land, cuando llega este fuego a la tierra, the heat cracks the hard las semillas shell se rompe la cáscara de la semilla. On the seed. It's like our hearts are hard. Es como si nuestro corazón, when the fire comes, cuando llega el fuego, it cracks it, lo rompe. So that the tender growth, así que el alma tierna, the life that is in there, la vida que está ahí dentro, can put down root, puede sacar raíz and begin to grow. Y empezar a crecer. Amen. Amen. Just near where I live, near the center of Perth, cerca de donde vivo, en la ciudad de Perth, there's a huge park. Hay un enorme parque. Called King's Park. Se llama King's Park. And it overlooks the city and the river. Y desde ahí se ve la ciudad y el río. Very beautiful. Algo muy bonito. Not quite as beautiful as Mexico, no tan bonito como México, pero es bonito. I like Mexico, I'm saying. Me gusta México. Nothing could be touched in that park for many years. Nada podía ser tocado en ese parque durante muchos años. It had been looked after like a lady looks after her nails. Había sido cuidado como una dama cuida sus uñas. It was manicured. Tenía manicure. It was really looked after. Era perfectamente cuidado. But somebody one day, alguien un día, a few years ago, lit a fire. Prendió fuego. In that beautiful park. En ese hermoso parque. There are many trees all around that park that have plaques on them. Había muchos árboles que tenían pequeñas placas. And on each plaque is the name of a dead soldier. En cada placa el nombre de un soldado muerto. In remembrance of them. En recuerdo a ellos. And they set fire to it. Y le prendieron fuego. Well, when they caught the young man, they put him in jail. Cuando encontraron al joven, lo metieron a la cárcel. And this beautiful park was black. Este hermoso parque estaba de repente negro. It was so ugly. Era tan feo. Nearly a year later, como un año después, orchids began to grow. Comenzaron a crecer orquídeas that had not been seen for 100 years. Que nunca habían sido en 100 años vistas. It's the same with you. Es lo mismo con ustedes. The things that are in you that God wants to bring. Son las cosas que Dios quiere sacar de ustedes con este fuego. Amen. 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 That was the beginning. Este fue el comienzo. Another thing. De otra cosa, algo que sucedió. And if you'll let me, I'll share more in a moment. Compartiré más con ustedes en un momento. Glory a Dios. Hermanos, pues estamos realmente emocionados con el testimonio de Eddie. Volvemos a recordarles la importancia que nos llamen, que estemos atentos a lo que el Señor nos está revelando a través de su palabra por medio de Eddie. Y se me ocurre en este momento que le pidamos, no sé si estarán de acuerdo también, a Eddie la copia de ese mensaje hermosísimo
que dio el Señor cuando estaba cayendo ese fuego sobre la Catedral de Australia, para poder compartirlo con ustedes. A quien les interese, llámenos y vamos y regresamos en un momento con ustedes, con el Ministerio de Fe, con un canto de alabanza. La pregunta de la trivia: ¿quién era ese profeta que anunció ese bautismo en el Espíritu Santo y en fuego? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, mi Dios. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado tu altar, Señor, y no mirar atrás. Adorarte solo a ti, Señor. Adorarte solo a ti, Señor. Adorarte solo a ti, Señor. Continuamos en su programa Bautízame, Señor, donde tenemos la bendición de contar con el testimonio de Eddie Russell del movimiento Flama de Australia.
Les suplicamos muy atentamente, por favor, que nos pongan todos sus datos antes de tomar el teléfono, antes de llamar. Son muy importantes. Son muy importantes porque pues les mandamos regalos, les mandamos oraciones, les mandamos testimonios y se nos devuelven si no tenemos sus datos. Bien. Saludamos a Teresa Pacheco de la Florida, de Estados Unidos. Saludamos a Natividad Yolanda Román de Argentina y a María Álvarez de aquí, del DF. Continuamos con el testimonio que esperemos que tenga muchísimo fruto en México y en toda Latinoamérica y en todas partes donde se ve María Visión de Eddie Russell. Do you like what you're hearing? ¿Les gusta lo que están oyendo? Amen. Amen. I like what I'm hearing. A mí me gusta lo que oigo. And I love what I'm seeing. Y amo lo que estoy viendo. That year 1993. Aquel año 1993. 94, just as God said. 94, tal como Dios lo dijo. A revival went through England. Un avivamiento vino en Inglaterra. And since then we have been hearing reports just as Jesus said. Desde entonces hemos oído informes tal como Jesús dijo. From Kenya. De Kenia. Afghanistan. Afganistán. India. La India. America. América. South America. Sudamérica. From Nigeria. De Nigeria. From around Australia. De alrededor de Australia. Singapore, Malaysia. Singapur, Malasia. Indonesia. Indonesia. And many other places that contact us. Muchos otros lugares que nos han contactado. Saint Philip Neri in the I think 16th century. San Felipe Neri en el siglo 16. Who loved the Holy Spirit. Quien amaba al Espíritu Santo. Prayed that he would come to him. Oraba para que llegara a él. And the Holy Spirit came to him as a ball of fire. El Espíritu Santo llegó a él como una bola de fuego. Entered his mouth and went into his heart. Entró por su boca y llegó a su corazón. And when they did a postmortem. Cuando hicieron they found it had broken two ribs to make room for the fire of God in his heart. Encontraron que tenía dos costillas rotas para que el corazón cupiera en su cuerpo. Dios lo amaba tanto. Would fall over. Pero Felipe se caía. On the floor. Caía al suelo. And he would shake. Temblaba. With the love of God. Con el amor de Dios. And he would laugh and he would cry. Reía, lloraba. If you are seeing that in your midst. Si ustedes ven esto. You are seeing God's holy fire in the hearts of his people. Ustedes ven el fuego de Dios en el corazón de la gente. It is not wacky. Esto no es loco. It is Catholic. Es católico. Amen. And God loves the church. Y Dios ama a la iglesia. Amen. 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 Now you may not understand it. Ahora a lo mejor no lo entienden. But it is the Lord. Pero es el Señor. And I've watched it and I've seen it happen. Lo he visto cómo sucede. In various places. En muchos lugares. All around the world. Por todo el mundo. And guess what? Y adivinen. It came to Mexico. Llegó a México. Amén. 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 I didn't bring it here. Yo no lo traje aquí. I only prophesied it. Yo solo lo God's been confirming it. Dios lo ha estado confirmando. Since 1993. Desde 1993. It came here a year ago, if I remember correctly. Si recuerdo bien, llegó hace un año. Just through a certain priest called Father Dan. Con un padre, el padre Daniel. Who's got a love in his heart for Jesus like I've not seen for a long time. Tiene un amor en su corazón por Jesús como jamás he visto. And some people think he's a bit funny. Algunos creen que es un poco simpático. He is. He's had a heart transplant. Ha tenido un trasplante de corazón. Because the Holy Spirit renews our hearts. Porque el corazón, el Espíritu Santo renueva nuestros corazones. He cleanses our conscience. Limpia nuestras conciencias. He burns out the sin. Quema el pecado. He purifies our soul. Purifica nuestra alma. And he gives us a holy joy. Y nos da una santa alegría. The same that God has. La misma que tiene Dios. Because heaven is a joyful place. Porque el cielo es un lugar de alegría. It is not like this. No es así. It's like this. Es así. Because angels sing. Por los ángeles. When the Spirit of God
comes upon a person, cuando el Espíritu de Dios llega a una persona and enters into their heart as a permanent guest, y entra en su corazón como un invitado permanente, something's got to change. Algo debe cambiar. And it's usually you. Y normalmente eres tú. And when you hear tongues, y cuando oyes lenguas, prophecy, profecía, miracles, milagros, healings, curaciones, laughter, risa, falling over, gente que descansa, crying, llanto. It is a consequence, es una consecuencia, of the praise of God, de la alabanza a Dios, in which he lives, en la que él vive. And we see an outpouring of his heart, y vemos cómo su corazón se desborda, embracing his church, abrazando a su iglesia, his beautiful bride, a su hermosa novia, that he loves, a la que ama con pasión. And it's you, y esos son ustedes. It's you he loves. Ustedes son a quien ama. And there are so many of our brothers and sisters, y hay tantos hermanos, who are so sad, que están tristes. I think Saint Teresa of Avila said, creo que Santa Teresa de Ávila dijo, a saint that is sad, un santo que es triste, is one sad saint. Es un triste santo. Amen. 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 So listen, church. Así que escuchen, iglesia. Get with the saints. Júntense con los santos. Because the only failure that you can have as a Catholic, porque el único fallo que pueden tener ustedes como católicos, is not to become a saint. Es no volverse santos. And have you noticed, ¿han notado, how more lay people are becoming saints these days? Cómo últimamente más gente se vuelve santo en estos días. Was not Juan Diego a layman? ¿No fue Juan Diego hace wasn't poco? The, one of the beautiful miracles of the world, uno de los milagros más hermosos con él. Country, en este país, that has changed the hearts of millions of people, que ha cambiado el corazón de millones no de gentes, man could do, algo que nadie más podría hacer. A spirit of evangelization, ¿no es este un espíritu de evangelización that has made a new nation, que ha hecho una nación nueva? Amen. People amen. Of God, gente de Dios, praise him with all your heart. Alábenlo con do todo tu not corazón. Be ashamed of your love, no se avergüencen de su amor a Jesús. Because a world that is turning away from him, porque un mundo que se aleja de él, is waiting to hear from you, está esperando a oír de ustedes. See this fire of his love in your life too. Y salir, ver. Amen. In your life too. En su vida también. Amen. 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 Now, why am I here? ¿Por qué estoy yo aquí? Because Father Dan invited me to come. Porque el Padre Daniel me invitó. But actually it was not Father Dan. Bueno, en realidad no fue él. It was the Holy Spirit. Fue el Espíritu Santo. Amen. 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 Because if I'm here because I wanted to be here. Porque yo no estoy aquí porque yo quisiera estar aquí. Or because Father Dan or anybody else wanted to be here. Porque el Padre Daniel quisiera que yo estuviera aquí. What I've been talking about is a work of man. De lo que he estado hablando es una obra del hombre. Not a work of God. No una obra de Dios. But I want to tell you, my dear brothers and sisters. Yo quiero decirles, hermanos. You have a work of God in your midst. Ustedes tienen obra de Dios. Right in this city. En esta ciudad. In the biggest capital in the world. En la capital más grande del mundo. In spite of the traffic. Además, a pesar del tráfico. God loves you. Dios los ama. And you have a situation here called a burning bush. Ustedes tienen algo aquí llamado zarza ardiente. And it comes from the same holy fire that Moses saw. Del mismo fuego santo que vio Moisés. Because this fire of God does not destroy you. Este fuego de Dios no los destruye. It burns, but you do not wither. Los quema, pero no ustedes. What withers is the rubbish. Lo que quema es la basura. Like dross in the gold. Dross. Impurity in the gold. Como las impurezas en el oro. Because God is making you, porque Dios into a pure, los está volviendo bride, una novia pura, for his son, para su hijo. Amen. Amen. I'm going to share, ahora voy a compartir, something I believe the Lord showed me, algo que creo que el Señor me mostró, just before I left Australia, antes de salir de Australia. And if it's true, y si es verdad, something miraculous, algo milagroso, is happening even as I speak. Está sucediendo ahorita mientras hablo. Because this situation right now is no accident. Porque esto que está sucediendo no es ningún accidente. I believe it is God's ordinance. Creo que esto es una orden de Dios.
About a week before I left Australia. Aproximadamente una semana antes de salir de Australia. I was thinking about this place. Yo estaba pensando en este lugar. Because I've never been here before. Nunca había venido yo antes. And I could see a picture of North America. Pude ver un mapa de Norteamérica. That little bit just underneath it. Algo debajo. A little thin piece. Algo delgadito. And then this big South America. Y luego la gran Sudamérica. So you know what I'm talking about. Yeah? But as I looked at it. Pero mientras lo estaba viendo. Suddenly. De repente. The whole south. Todo el sur. Of Mexico. El sur de México. All of Guatemala, Brazil and Guatemala, every country Brasil, that's todos in los países que están al sur. Of America. Al sur de América. Became like that clay pot. Se convirtieron en esa lámpara de barro. And it was filled with the Holy Spirit. Y estaba llena del Espíritu Santo. And Mexico looked like the wick. Era la mecha. That was immersed in it. Sumergida en ella. And right in. Amen. You betcha. And here's the best part. Y ahí viene lo mejor. Right at the border, justo of Mexico en la frontera entre Texas, México y Texas, was this little black strip. Había una pequeña puntita negra. And as the people here started to accept what was happening, mientras la gente aquí empezó a aceptar lo que estaba sucediendo, that black strip was moved. Ese punto negro desapareció. As the sin was moved out of the way. El pecado and as soon fue movido as it del lugar. Was, the fire came. Tan pronto como sucedió, vino el fuego. Llegó el novio. Tocó la punta de la mecha. Y toda la mecha se prendió. Y encendió todo el norte de América. A cada estado. Hasta llegar a las fronteras de Canadá. Y became the fire, the wick, and the lamp. Se volvió el fuego, la mecha y la lámpara. Y así comienza hoy, Mexico. Aquí, en México. Amen. Amen. Now you might think that's a bit strange. Ahora pueden pensar ustedes que esto es extraño. But when I told that to a young man in Texas, pero cuando hablé de esto con un joven en Texas, he wrote back and said to me, él me escribió, some Protestants said this in 1975. Algunos protestantes dijeron esto en 1975. That an evangelical revival. Que un avivamiento evangélico. Of evangelization. De evangelización. Would go through North America. Vendría de Norteamérica. And it would bring churches together. Y juntaría a las iglesias. And it would come from Mexico and the Catholics. Surgiría de México y los católicos. Amén. 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 Well, you've received the baptism of the Holy Spirit. Bueno, ya hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. It is time. Ahora es tiempo. For the baptism of fire. Para el bautismo del fuego. Amen. What I have seen also. Lo que yo he visto también. Is that this fire brings. Es que lo que este fuego trae. A profound. Es una profunda. Love. Un profundo amor. For the church. A la iglesia. It brings a desire. Trae un deseo. To be obedient, de ser obedientes, to whom God has appointed, a quien Dios ha escogido, and that brings a freedom, y eso nos trae una libertad, that we yet to understand, que todavía tenemos que comprender, and there is a love to serve, y hay un amor de servir, and those who have been in ministry for a long time, aquellos que han estado en el ministerio por mucho tiempo, are refreshed. Están refrescados. As their whole inner being. Mientras todo su ser interior. Is made brand new. Es renovado. Because Jesus said. Porque Jesús dijo. Through Paul. A través de Pablo. Behold. Esperen. I make all things new. Yo haré todas las cosas nuevas. Amen. 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 Now here is something else that is very interesting. Aquí hay algo más también muy interesante. I've told you this story as it's unfolded in my life. Les he contado esta historia que ha sucedido en mi vida. In the life of our ministry. Y la vida de nuestro ministerio. It's been to several countries now. Ahora ya ha sucedido en muchos países. And there's a demand to go to more. Y parece que va a suceder en muchos más. This Holy Spirit we're talking about. Este Espíritu Santo del que estamos hablando. It's a brand new creativity. Tiene una nueva creatividad. It's a new creativity.
to achieve more. Para lograr más. A musician. Un músico. Who loves the Lord. Un músico que ama al Señor. God plants a new song in his heart. Dios le pone una nueva canción en su corazón. A new melody. Una nueva melodía. That beats to the heartbeat of Jesus Christ. Un ritmo con que va con el ritmo de Jesucristo. And every heart in this world. Y cada corazón de este mundo. Was created by him. Fue creado por él. And it understands the beat. Y comprende el ritmo. And so therefore I believe. Así yo creo. It will begin a brand new move. Que comenzará of God's glory. Un nuevo movimiento de la gloria de Dios. Amen. Amen. Glory a Dios. Glory a Dios. Praise the Lord. Hermanos, vamos a seguir compartiendo con nuestro hermano Eddie. Recordarles que es muy importante que antes de que terminemos el programa se unan con nosotros en oración. Y vamos en este momento con Patrick, que nos va a compartir una canción de alabanza al Señor. Pediríamos que le pusieran la... Ahí viene. Feel the spirit rise, take away your care. Celebrate the feeling with the brass and cheer. An almighty fanfare. Spread the good will to all your people out there. Rolling around like you don't have a care. Ready for the feeling that we all can share. Yeah, come on, yeah. Let the trumpet sound for all to hear. As we praise your mighty name. Oh Lord. Celebrate with your word upon our lips. Walk on to your kingdom. Let the trumpet sound for all to hear. As we praise your mighty name. Oh Lord. Celebrate with your word upon our lips. As we walk on to your kingdom. In our healing dark. Sent your only Son. We rejoice and praise in the power of your name and all that you have done. Yeah, yeah, yeah. Let the trumpet sound for all to hear as we praise your mighty name. Oh Lord, we celebrate with your word upon our lips as you walk on to your kingdom. Let the trumpet sound for all to hear as we praise your mighty name. Oh Lord, celebrate with your word upon our lips as we walk on to your kingdom. You've given us your promise for all eternity. The chains of sin will no longer hold us down. We have the victory. Oh, we have the victory. Yeah. 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 As we walk on to your kingdom. We're leading to the Lord. All the time, listen to the words of the lyrical rhyme. Every day the sun shines, take it as a sign. Cause it's life in each and every one of us. Yeah, when we find everything is a plus. When you're feeling good, come on, make a fuss. For the rich and poor, we're really good business. Come on, yeah, come on, yeah. Feel the spirit rise, take a break from here. Celebrate the feeling with your cross. Cheer and nudge and all my fanfare. Praise your mighty name, oh Lord. Celebrate with your word upon our lips as we walk on to your kingdom. Let the trumpet sound for all to hear as we praise your mighty name. Let the trumpet sound. Celebrate with your word upon our lips as we walk on to your kingdom.
bautízame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. La droga que yo usaba ya no la uso más. El alcohol que yo tomaba ya no lo tomo más. La novela que veía ya no la veo más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Cristo te valora, Cristo te valora, Cristo te valora, que Satanás no tiene poder. Cristo te valora, Cristo te valora, Cristo te valora, que Satanás no tiene poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? La sangre de Cristo tiene poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? La sangre de Cristo tiene poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, 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 poder. El Espíritu está aquí, ven y dale la libertad. El Espíritu está aquí, ven y dale la libertad. El Espíritu está aquí, ven y dale la libertad. El Espíritu está aquí, ven y dale la libertad. Ahí el Espíritu está aquí, ven y dale la libertad. El Espíritu está aquí, ven y dale la libertad. Está aquí. Ven, dale la libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, pues muchísimas gracias. Ahorita va a continuar Eddie favoreciéndonos con todo su testimonio, pero hay algo que es muy importante que sepamos, que sepan ustedes también. Eddie va a estar en un congreso el próximo fin de semana, 31 de agosto y día 1 de septiembre en el Instituto México. Las personas que quieran estar en ese congreso, que quieran conocer más ampliamente de ese fuego que, bendito sea Dios, para gloria de Dios, ya está en México también, pues pueden comunicarse a los teléfonos 55 35 27 83. Esto es en el Instituto México, en la colonia, creo que es Colonia del Valle, es la calle de Popocatépetl, 545. Las personas que tengan interés, les podremos dar la información aún cuando ya haya terminado el programa y regresamos con nuestro hermano Eddie. I cannot let the final end of my sharing with you pass. No puedo dejar que esto termine, que lo que estoy compartiendo con ustedes, without giving some credit, sin dar crédito, to someone else, a alguien más, who said something very important, que dijo algo muy importante, in 1980. En 1980. And that person was Father Michael Scanlon. Esa persona, el padre Michael Scanlon, To the National Advisory Committee, lo dijo al Comité Nacional de for the Catholic Charismatic Renewal in the USA. Para el America. USA. Catholic Charismatic Renewal. El avivamiento carismático USA. En Estados Unidos. Católico. So recall what I've been sharing with you, what I have understood God is doing in this age. Así que recordando lo que les he dicho de lo que Dios ha hecho. Before I read this, antes de leer esto, I don't know how much you see. No sé cuánto han ustedes visto. From Mexico. De México. But the world
pero el mundo is turning against Jesus Christ. Está dando la espalda a Jesucristo. Countries that were once Christian, países que antes eran cristianos, and not anymore, ya no lo son, including my own, incluyendo el mío. And so we are seeing, así que estamos viendo, a clear distinction, una clara distinción, between those who are for Jesus Christ, entre aquellos que están con Jesucristo, and for those who are not, y aquellos que no. So we cannot, así que no podemos, afford in these days, no podemos en estos días, to sit on a fence, darnos el lujo de sentarnos tras la barda, with one foot on one side, con un pie de un lado, one foot on the other, un pie del otro, in both camps, en ambos lugares, because they're moving apart, porque se están separando. And it can get very painful. Y puede ser muy doloroso. So we must make a decision. Así que debemos decidir. Whose side are we going to be on? ¿De qué lado vamos a estar? Jesus Christ. Jesucristo. Or the Antichrist. O el Anticristo. And that's the big question for today, and that is why God. Esa es la gran pregunta hoy, y es por eso que Dios is reviving. Nos está avivando. For this age. Para este tiempo. Now listen to what Michael Scanlon said. Escuchen lo que dijo el padre Michael Scanlon. 1980. And tell me if it isn't true. Díganme si no es verdad. You will have to stand for what you believe. Tendrán que defender lo que ustedes creen. You will have to choose between the world and me. Tendrán que escoger entre el mundo y yo. You will have to choose what word you will follow. Tendrán que escoger qué palabra seguirán. And who you will respect. Y a quién respetarán. And in that choice. En esa elección. What has not been accomplished, lo que no ha sido logrado, in a time of blessings and gifts, en un tiempo de bendiciones y regalos, will be accomplished in a baptism of fire. Será logrado con un bautismo de fuego. The fire will move among you. El fuego se moverá entre ustedes. And burn out what is chaff. Y quemará todo lo que es basura. The fire will move amongst you individually. Se moverá entre ustedes individualmente. Corporately. Corporalmente, corporativamente. In groups, en grupos, and around the world, y alrededor del mundo. I had not read this, esto no lo he leído, until 2 years after, sino 2 años después, May the 13th, 1993. Del 13 de mayo de 1993. And when I did, cuando lo hice, it seemed to me that it was coming to pass. Me pareció que and what we're sharing today coincidía. Is God's unfolding love, lo que estoy compartiendo ahorita, for His church, es el amor de Dios hacia su iglesia. And I praise Him. Y lo alabo. To be in here with you. Para que esté aquí con ustedes. And I thank you. Y les doy las gracias. Amen. Give God the glory. Gloria a Dios. Praise the Lord. Eddie, muchísimas gracias. Tenemos por las pláticas que hemos tenido de que los católicos en muchas ocasiones nuestro mayor enemigo son nuestros mismos hermanos. De nuestras mismas comunidades, de nuestros mismos apostolados. Eddie, we feel like many times our own enemy is the people amongst us, the people in our churches, the people in our parish. Y que tal vez tenga mucho que ver en la actitud que tomamos como laicos. Maybe it has a lot to do with the attitude we take as En criticar, in criticizing, en lugar de trabajar, instead of working, para el Señor. For the Lord. Sabemos que se entrevistó con Monseñor Abelardo Alvarado, we know you had an interview, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Yeah. We knew you had an interview with Monseñor Abelardo Alvarado, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y General Secretary of the Conference for the Episcopal. Y que él comentaba que América Latina, que en América Latina había este gran desafío. That we had this great defy in Latin America. ¿Cómo integrar a los laicos? How to unite all the laymen. I was impressed with what the Monsignor shared. Estuve impresionado con lo que Monseñor me dijo. Because I'm a layman. Porque yo soy laico. And he
shared his joy. Él compartió conmigo su alegría. That lay people are de que la gente de los laicos to do more están comenzando a hacer más in the church, en la iglesia, especially with the work of evangelization. Sobre todo en el trabajo de evangelización. The other part of the question was el resto de la pregunta. ¿Qué les podemos decir a nuestros hermanos? What can we tell our brothers? Cuando, ¿qué les podemos decir a nuestros hermanos cuando pensamos que la iglesia when we feel as if the church son nada más sacerdotes, is only religiosos, priests and religious people, monjas, nuns, o el domingo a misa? Or going Sunday, Sunday mass. That's a big question. Good. Just listening to the many things that you put in that question. Escuchando todas las cosas que vienen en la pregunta. I can see a picture of exactly what happened. Puedo imaginar exactamente lo que sucedió. In Jesus' time. En el tiempo de Jesucristo. People are still afraid of what they don't understand. Sigue asustada de lo que no entiende. And I believe that this fire of God. Yo creo que este fuego de Jesús, de Dios, is first of all changing hearts. Está comenzando por cambiar corazones. And that heart attitude, esa actitud de corazón, destroys the critical spirit. Destruye al espíritu crítico. So we're asked to do no more or less. Así que no estamos llamados a hacer ni más ni menos than we've ever been asked to de lo que siempre hemos hecho. Love your enemy. Ama a tu enemigo. Pray for those that persecute you. Reza por aquellos que te persiguen. If someone curses you, give them a blessing. Si alguien te maldice, dale una bendición. See, I believe that the church, yo creo que la iglesia, when it sees fruit, cuando ve el fruto, will approve. Va a aprobar. But be patient. Pero hay que ser pacientes. Because it takes time for fruit to grow. Porque lleva tiempo a que crezca el fruto. But the church, I believe, pero la iglesia en la que yo creo does affirm afirma the laity, la espera. And our ministry, I think, is a testimony to that. Creo que nuestro ministerio es un testimonio de esto. Because our bishops have given us, porque nuestros obispos nos han dado the freedom, la libertad, to evangelize, para evangelizar wherever we're called, en cualquier lugar a que somos llamados as Catholic Church. Como iglesia católica. But I do know, lo que sí sé, that only happened, es que esto solo sucede because we were obedient, porque hemos sido obedientes to him, a él. And that I know is the secret, y eso estoy seguro que es el secreto, to more growth in lay movements, para crecer más en movimientos laicos. Tal vez ya en parte nos ha contestado la pregunta que nos hace el padre Raúl Ortiz de Puebla, Puebla. This way you may begin to answer the question asked by Father Ortiz from Puebla, Puebla. Comenta que son un grupo de la renovación carismática. He says they are a group in charismatic renewal. Que quieren el bautismo de fuego. They want the baptism of fire. Y pregunta, ¿qué podemos hacer? His question is, what can we do? ¿Qué pasará si hay crítica en contra del avivamiento? What will happen if there's criticism against the revival? There is criticism. Existe crítica. 30 years ago, hace 30 años, when the charismatic renewal began, cuando la renovación carismática comenzaba, it was criticized. Era criticada. It's only the same thing now. Es exactamente lo mismo ahora. But what is happening? Lo que está sucediendo is that let me phrase this. It's as though the lake has been calm for a long time. Es como si el lago hubiera estado tranquilo por mucho tiempo. An occasional ripple. De repente alguna but ola. But nothing much. Pero no gran it's cosa. It's safe. Es seguro. And suddenly, y de repente, God's thrown a pebble in the pond. Dios lanza una piedrita al estanque. It's called, wake up, it's revival time. Despierten, es tiempo de revivir. And it's making waves. Y comienza a hacer olas. And when you start to move like a powerboat, cuando tú empiezas a cruzar, it leaves a wake behind you. Deja una ola atrás de ti.
And people don't like that. Y a la gente eso no le gusta. Because they're very comfortable. Porque están muy cómodos. That's not a judgment, but that's a general picture. Esto no es un juicio, es simplemente. I don't know how. Yo no sé cómo. To bring the baptism of fire. ¿Cómo traer el bautismo de fuego? All I know is what I've shared with you today. Lo único que sé es lo que he compartido con ustedes hoy. That when I decided. Cuando yo decidí. That no matter what anyone else thought. Que sin importar lo que nadie pensara. I was going to praise my God. Yo iba a alabar a mi Dios. As loud as I liked. Lo más fuerte que yo pudiera. Because I have nothing to be ashamed of. Porque yo no tenía nada de qué avergonzarme. He touched my heart. Él tocó mi corazón. With his fire. Con su fuego. And it changed. Y cambió. And so I see when people. Así que yo veo que cuando la gente. Continue in their praise and their continúa worship. Continúa su alabanza. And move from the courtroom. Y se mueven. Into the throne room. Y pasan del atrio God al trono, the veil, se descubren el velo, like the one over the bride, como aquel que está sobre las novias, and we move into the Holy of Holies, y entramos a la santidad de santidades, and that's where the Shekinah glory of God is, es entonces cuando la gloria de Dios and the Shekinah is the Lord, es el Señor, and there is a consummation, y hay una consumación between the bride and the bridegroom, entre la novia y el novio. That's revival. Eso es el avivamiento. So I would say, go that way. Amen. Eddie, ¿qué nos puedes compartir de la risa santa? What can you share with us about the holy laughter? The Bible tells us. La Biblia nos dice. And I forgot where. No recuerdo bien dónde. That laughter and joy que bring health and vigor to your bones. Nos dice que la alegría y la risa nos trae salud a los huesos. Sometimes when someone begins to laugh, algunas veces cuando la gente empieza a amar, it can become contagious. Se vuelve contagioso. And that a reír. Y eso sucede. But from what I have seen, por lo que yo he visto, and experienced, y experimentado, a fruit of the Holy Spirit, un fruto del Espíritu Santo, is joy, es la alegría, and joy expresses itself, y la alegría se expresa, in song and en dance, canción, en baile, and laughter, en risa, and I believe, yo creo, that this is the joy of the Lord, que esta es la alegría del Señor, which the Bible says is our strength. Que la Biblia dice que es nuestra fuerza. So if the joy of the Lord is my strength, así que si la alegría del Señor es mi fuerza, and I feel weak in this world, y yo me siento débil en este mundo, that is so evil, que es tan malvado, so many ways, en tantas formas, I have the strength of God, yo tengo la fuerza de Dios in me, en mí, that makes me significant, que me hace significante, because the one in me, porque aquel en mí is greater than the one in the world. Es mucho mayor que aquel en el mundo. And my God is joy. Y mi Dios es alegría. Gracias, Eddie. Hermanos, queremos compartir algo muy importante con ustedes. Eddie escribió este libro, si lo pudieran enfocar, por favor. Son 12 pasos para una sanación divina. Es un libro hermosísimo que estará a la venta dentro de poco tiempo, a lo máximo 3 semanas, que se pueda hacer la traducción, que ya está en proceso la traducción en español. Les dimos un teléfono al principio, pero les volvemos a reiterar que la información se las tenemos aquí para las personas que les interese, los diferentes grupos que tengan interés en tenerlo. Y también está el compact de la música de alabanza que ha estado compartiendo con nosotros Patrick, que nos dará mucho gusto también si alguna persona se interesa. Pero lo más importante, si alguien se interesa en conocer el movimiento que en este momento está experimentando, viviendo ese bautismo de fuego que es la zarza ardiente, pues también llámenos, con mucho gusto les daremos sus datos. Y los invitamos en este momento, vamos a dejar el sorteo para la próxima semana. Los invitamos en este momento tener recogimiento. Vamos a entrar en un momento de oración.
Eddie y todos nosotros, ustedes también, hermanos, vamos a entrar en oración y vamos a pedir al Señor para que todos nuestros hermanos que nos están acompañando en sus casas y los que aquí estemos, entremos y recibamos lo que el Señor nos quiera regalar. Amén. Bless you. Shall we pray? Oremos. Lord, we have seen your vision. Señor, hemos visto tu visión. You came to this earth. Viniste a este mundo. Because you love this world. Porque amas este mundo. And everyone that was in it. Y a todos los que están en él. No matter what they had done. Sin importar lo que hayan hecho. You took their sin upon yourself. Tomaste tú el pecado contigo. And you healed their bodies. Y curaste, sanaste sus cuerpos. Lord, we have seen your vision. Señor, hemos visto tu visión. For this whole nation. Para toda esta nación. From north to south. Del norte a sur. And we would ask you now. Ahora te pedimos. To baptize this whole continent. Que bautices a todo este continente. In the fire of your love. En el fuego de tu amor. Lord, those who are lost. Señor, aquellos que están perdidos. Let them be found. Déjalos ser encontrados. Those whose hearts are broken. Aquellos con el corazón roto. Let them be healed. Deja que sanen. Those, Lord, who are bound up. Aquellos, Señor, que están consumidos. And imprisoned. Y aprisionados. By all forms of addiction. Por cualquier tipo de adicciones. Break the yoke of oppression. Rompe el yugo de la aflicción, de la opresión. And heal your people. Y sana a tu gente. The husbands and wives. Los esposos, esposas. And their children. Los hijos. They are the social cell. Ellos son la célula de la sociedad. Excellence. La excelencia. But that is where the greatest attack. Pero este es el mayor ataque que sucede. So Father, put your mantle upon husbands and wives. Así que pon tu manto sobre esposos, esposas. And turn their hearts one to the other. Muestra sus corazones uno con otro. And let them fall in love again. Para que se enamoren otra vez. In this Lord Jesus Christ. En nuestro Señor Jesucristo. We give you profound thanks. Te damos profundas gracias. Because you love us. Porque nos amas. Like no other can. Como nadie más puede. Thank you, Lord. Gracias. Bless you. Bendito seas. Glory to you. Gloria a ti, Señor. Amen. Amén. Come fill me with your everlasting love.
of you.